Resumen Judicial. Por calificar de forma discriminatoria el accionar de las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, el Consejo Nacional Anticorrupción interpuso una garantía de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No se puede criminalizar la acción de la sociedad civil. Usted no puede, en primera instancia, sin ningún tipo de indicio, sospechar que los miembros de las distintas organizaciones no gubernamentales, de quienes ejecutan acciones de veeduría o auditoría ciudadana, son sospechosos de ejecutar acciones de lavado de activos. Tribunal de Sentencia en materia de corrupción, en audiencia de revisión de medidas, dicta orden de detención o captura y prohibición de salir del país a Fernando José Suárez, mismas que fueron solicitadas por la Fiscalía y su defensa privada. Él es imputado en el caso Pandora. Por lo tanto, se realizó una audiencia de revisión de medidas contra el imputado, ya que la representación de la Fiscalía solicitó lo que indica el artículo 173 del Código Procesal en su numeral número 1, que es la detención o captura, para presentarlo al órgano jurisdiccional correspondiente, mientras que su defensa solicitó al Tribunal de Sentencia que se dictara lo que indica el artículo 173 en su numeral número 7, que es la prohibición de salir del país. Esto ha sido admitido por parte de los jueces del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción, por lo tanto se ha girado esa orden de detención o captura para el señor Fernando José Suárez a fin que los organismos de seguridad lo pongan ante los jueces para conocer su versión. Con instrucciones de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y en observancia al Acuerdo número 10-2021 emitido por el Consejo Nacional Electoral, se concede asueto a los empleados judiciales el día lunes 29 de noviembre del presente año con motivo de la celebración de las elecciones generales. Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, en cumplimiento a una resolución de ese tribunal emitida en agosto reciente, las autoridades carcelarias en el Valle de Siria, en el Porvenir, Francisco Morazán, iniciaron trabajos y gestiones para impulsar el proceso de rehabilitación de los privados de libertad. Parte de la actividad iniciada cumple con el mandato judicial para que en ese reclusorio se habiliten y acondicionen para aulas y talleres los espacios que estaban siendo ocupados como dormitorios. El Poder Judicial de Honduras, a través de la Escuela Judicial y la Dirección de Infotecnología, están llevando a cabo el taller práctico sobre el sistema de expediente judicial electrónico, impartido por la ingeniero Areli Montano y el licenciado Roberto Nelson. Con imágenes de Luis Zelaya, edición de Alejandro Flores, Arnold Burgos, HCH Televisión Digital. Resumen Judicial.